Hola a todos, soy Mamá de Muestro para Chevy Reviews. Y hoy tenemos un review muy especial, pero súper rápido, porque me olvidé de la GoPro y tuve que ir corriendo a mi casa a volver y qué sé yo. Y así que tenemos un review de la Husqvarna Sparkpilen. Para Sparkpilen, ¿no? O Bitpilen. Bitpilen 701. Y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Todo así súper rápido este review va a ser, ¿eh? Después no me tiren bronca, porque viste, Chevy quiere filmar todo. Y para filmar todo, vos querés la magia, la vas a tener. En la cola la vas a tener. ¿Está filmando esta corona? Está filmando. Acá, acá. Insisto, ¿no? Arriba y abajo. Vamos a variar esta vez. Pero tengo mucho para decir, mucho y mucho, ¿eh? Así que vamos al review. Buenas, como acaban de ver, pude probar la Husqvarna Bitpilen, ¿no? Bitpilen, ¿no? Bitpilen, ¿no? Bitpilen 701, ahí está, me confirman acá el teleprompter, hacer el giro de 360 grados, mientras te digo que es un monocilíndrico de 75 caballos, que tiene 692.7 centímetros cúbicos, 74 Nm, los RPM te los debo, vas a tener que googlearlos vos. Obviamente tiene inyección, una caja de sexta, tenemos un solo freno de disco delantero con una pinza radial Brembo, contamos con ABS de doble canal, por supuesto que sí, tenemos un caliper flotante de parte también firmado de Brembo. Tenemos unas horquillas WP Apex, ¿son regulables? ¿Son regulables? Son regulables, papá, escuchame, encima me vas regulando mientras vas manejando, así, bien peligrito. Con un recorrido, ¿lo dice acá? ¿Lo dice acá? No, no lo dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, el recorrido de la suspensión trasera es de 135 milímetros. El delantero no lo dice, por eso, ¿no? No. Bueno, es un solo freno de disco delantero, pero ustedes no se coman el marketing. No importa si tiene freno de disco delantero 1, 2 o 3 porque uno lo metes en el culo, ¿entendés? No importa, lo que importa es cómo carajo frena la moto. Y ahora te lo voy a decir. El disco delantero es de 320 milímetros, el trasero es de 240 milímetros. El peso en seco es increíblemente de 157 kilogramos. Y tenemos una capacidad de combustible de 12 litros. Yo calculo, estimo que con fluidos aproximadamente debe andar dentro de los 175 kilogramos como máximo. La verdad, una muy livianita, muy livianita. 157. ¿Ciento qué? 157. Pero 12 litros, 157 en seco. En seco, sí. Por eso, por eso. 177. No me interrumpa más, loco, se te va a pudrir todo. Ahí está. Bueno, tenemos un radiador líquido, no tenemos radiador extra de aceite, no, perfecto. Y tenemos un terrible cacerolón de pistón ahí, porque sabés lo que es eso, papá. Gigante en serio, ¿eh? Esto vendría a compartir el motor con el KTM 690, ¿verdad? Es el 690 un poco más desarrollado, tiene dos contrabalancitos.
Ok, tiene dos contrabalacines, está un poquito más desarrollado, obviamente iluminación full LED. Y les voy a decir cómo se verían ustedes si pesaran 70 kilos. Sí, viste, Chewy cada vez está más flaquito, dale, enamorate, pedazo de tro... y pesara, bueno, 70 kilos y midieran 1,74 de descanso, 1,78 con botas. Lo voy a empezar a decir 1,78 con botas, me cansé. Siempre digo lo mismo, me olvido y nada. Bueno, esta es la postura, así se verían ustedes en sus sueños, porque no es ninguna torta y nos va a costar a todos llegar a este tipo de motos. La verdad que la postura es bastante radical, es bastante radical. No es que es una postura así relajada, común, ni nada de eso, no. Es radical, no llega a ser la de una motopista, porque estamos contando con un semimanillar, ni siquiera elevado, simplemente sale directamente de los cristos. Por lo general en las motos pistas sale por abajo de los cristos el semimanillar. En este caso sale justo a la altura de los cristos, así que es una postura que igual no la determinaría como una postura F ni Sport Touring. Es una postura bastante más abajo. O sea, por ejemplo, tenemos una moto naked conversional, después tenemos un XJ6 diversión F o un Ninja 650, que son un poquito más radicales, pero son posición F de Sport Touring. Después tenemos una Ducati Super Sport, que es aún más abajo, que la sigo clasificando como Sport Touring. Y esta ya no es como la Ducati Super Sport, es un pelín más abajo todavía. Y algo, acá va la primera crítica que tengo que criticarle, es la distancia que hay entre los puños con respecto al cristo. Tenemos bastante espacio acá, yo hubiese acercado un pelín más, porque tenemos bastante separación acá, y es una postura bastante radical y que mantiene, te pone con las manos bastante abiertas, lo cual para algunas cosas, para hacer vaivén de la moto desde el manubrio, o sea, tipo haciendo contramanillar, es excelente, la verdad, es tenés un control pero excepcional. Ahora, cuando nosotros tenemos las manos un poco más abiertas y aceleramos fuerte, las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestras manos no son las mismas que si tenemos incluso 2 centímetros nada más, un poco más cerca a las manos. Y esas sensaciones no es que son peligrosas ni nada, es una sensación diferente que a algunos le puede gustar, a otros no. Es como que vas medio así, ¿viste? Ahí vas, ¿entendés? No es que vas más cerquita directamente, vas medio abierto de brazos. Que es una postura muy particular. Yo probé la Bitpilen y estas motos, la Bitpilen, las Bartpilen, son motos que dan sensaciones únicas. Vuelvo a decir eso en esta moto también. Esta Bitpilen me dio una sensación única que ninguna otra moto me dio. El asiento es bastante, por más que se sienta bastante duro, es igual cómodo y digerible cuando tenés sobre todo las piernas apoyadas en los pedalines. Porque no sentís el filo. Cada vez que bajes las piernas, vas a sentir el filo del asiento en las piernas, en la ingle. Si yo me quedo acá parado todo el review, voy a tener una molestia en la ingle, lo cual es medio raro porque uno dice, para 157 kilos, una moto re liviana, el asiento seguro va a ser finito y no siento que sea lo finito que podría llegar a ser. Esto puede tener que ver por el tipo de chasis que tiene, que se abre un poco y queda un pelín ancho, que necesita ser así el asiento. Y lo que me incomodó bastante del asiento es al momento de inclinar en la rotonda, sacando el cuerpo, seguí sintiendo el filo acá en la pierna, en esta parte de la pierna, sacando el cuerpo, es como si... Y no es un pasaje lindo y agradable cuando vos pasás, estás de esta posición, pasás a inclinar sacando el cuerpo, no es un pasaje lindo y agradable. Sentís un filo ahí que está un poco molesto, que con el tiempo, obvio, uno se recontra acostumbra y podés usarla deportivamente, sí, pero parece como que no estuviera al 100% pensado en eso, porque ese filo en las motos que apuntan a deportividad no están. Y vos decís, pero che, eso no es una moto deportiva, no tiene carenado, pero tenemos semimanillar, entonces es como que, ¿qué querés terminar de ser? ¿Entendés? Bueno, ahí yo te contesto, ¿qué quiere terminar de ser? Una Bitpilen. Para mí es un género nuevo de moto. No es que hay Cafe Racer, que hay no sé qué, que hay Naked, que hay pista. No, esto es Bitpilen. Bitpilen y Sbartpilen son sensaciones únicas que ninguna otra moto te va a transmitir. Bueno, vamos a mostrar el tablero y te voy a después seguir diciendo más. Hablé sobre la postura y todo eso. Y así estaría encendiendo el tablero monocromático de la Bitpilen. Sí, lo digo de esa manera para que duela un poquito. Que no tiene retroiluminación, parece. ¿No tiene retroiluminación de fondo? ¿Tiene? Casi no se ve la luz. Los números no. Bueno, pero igual... O sea, es mínima la retroiluminación. O sea, es como si fuera... Sin fondo y cosas negras. Fin. Bueno, te dice la pata baja. Tenemos un símbolo ahí de,
de peligro por la pata baja, te dice el consumo a tiempo, el cuánto nos queda de consumo. Los botones son grandes y a ver, es así como, sí, tenés que apretarlo bien hasta el fondo, ¿viste? Como cuando le querés entrar y cuando querés embarazar, ¿viste? Así tenés que apretar los botones. Entonces, y acá, bueno, todos los botones son así. Y si están con guantes, no tiene una buena sensibilidad de presionado el botón. Trip 2, ahí, bueno, Trip 1, Trip 2 de vuelta, el odómetro, que tiene 11.000 kilómetros. Ok, perfecto. Bueno, nada, no tiene super cantidad, bueno, lo que nos queda de combustible por andar. ¿Y hay algo más? No, este botón, es para mantener apretado y te saca el ABS o cosas así. Bueno, y eso fue todo, amigos. O sea, creo que el tablero de la Duke 390, por ejemplo, es mucho más completo. Bueno, nada, seguir mostrando el combustible, la capacidad del combustible. Acá tenemos la temperatura y el rango de RPM. La marcha en granada y, bueno, la hora pequeña acá. O sea, ¿qué le falta? Para mí le falta el consumo a tiempo real directamente porque no aparece. Para mí le falta... No, creo que lo tiene. Si querés... El control de tracción se puede deshabilitar. ¿Sí? Manteniendo apretado el botón de abajo. Claro, el que no tiene marca. Ok, ¿y el ABS también desde ahí, no? Sí, con dos simultáneos. Con dos simultáneos. Ok, las dos cosas son desactivables. Genial, eso se agradece muchísimo. Porque es muy intrusivo el control de tracción de esta moto. Y no es solo por patinada de rueda trasera. Como el control de tracción de esta moto funciona sensando las dos ruedas, cuando se levanta un poco la delantera, también te activa el control de tracción. La rueda trasera no está derrapando y, sin embargo, tenés un límite de potencia porque se está levantando la delantera, digamos. Yo la usaría sin control de tracción esta moto. Vamos a encenderla y a mostrar las luces. Ahí estamos. Bueno, tenemos guiño izquierdo, guiño derecho. No tiene gatillo, boludo, no. Bueno, no tiene baliza, no tiene gatillo. El gatillo tenés que hacer vos. O sea, para mí es como medio clásica, pero medio futurista, es raro. Y no tiene gatillo, bueno, nada. Bueno, ojo, las manetas son MCR de Brembo Master Cylinder. Son muy buenas manetas, es regulable las dos, muy buenas. Vamos para las luces traseras. Bocina. Ahí es cierto. Ahí está la bocina. Guiño izquierdo, guiño derecho y en la luz de freno. ¿Estamos bien? Bueno, vamos con el sonido, así estaría sonando la Big Pilen 701 de parte de Husqvarna. Al corte, bueno. Bueno, me sorprendió ahí que si yo ustedes saben que yo no trato de llegar las motos al corte jamás. En la aceleración, me sorprendió que el testigo de cuenta revoluciones se enciende andando, pero no cuando está en vacío. O sea, cuando en andando tenía una luz roja que va titilando que te avisa, che, haceme el cambio, y acá en vacío no. ¿Vos sabías eso? ¿Te habías dado cuenta? No. ¿Viste? Pero es como el testigo de cuenta de cambio de marcha solamente enciende cuando estás manejando, si no, chupala. Por eso, perdón, yo no la llevo nunca al corte, jamás. Pero bueno, Nico de haber dicho, se escuchó sabroso ese corte. Bueno, vamos a probar el asiento trasero. Un poquito, a ver. Ahí estamos. Bueno, el asiento trasero está bueno porque si vos vas a trabajar con esta moto y llevas la camisa, vos lo que haces, te llevas una plancha en la mochila y planchás acá. Porque la verdad que es una tabla de planchar. Viste, yo en realidad, hay veces que digo, bueno, el asiento trasero puede llegar a parecer estéticamente muy duro, qué sé yo, pero a veces te sentás y te sorprende. Bueno, este parece duro, te sentás y es más duro de lo que parece. Entonces no, y aparte tiene una textura que vas a patinar, si llevas acá el traba y frenás de golpe, se te va a apoyar la pija en la espalda, no está muy bueno, y si acelerás de golpe, sí, se va a ir acá a sentarse acá en el corta spray. Bueno. Es así el asiento, esto es un asiento, no es que es plástico, es asiento esto, muchachos. ¿Estéticamente es lindo? Sí, está re bueno, buenísimo. Esto debería ser un accesorio. Y lo que debería ser asiento debería ser algo un poco más copado por ahí. ¿Sí o no, Chewy? ¿Eso que estás diciendo es así o no es así? Puede ser así y te explico por qué no puede ser así. Porque no siento que sea una moto para llevar acompañante al 100%. ¿Por qué? Porque vos ves... semi manillar, ves suspensiones con mucho recorrido, regulables, y estás hablando de una moto deportiva, estás hablando de una moto que trata de ser medio supermotar, pero no tanto, sino que yéndose más a naked, pero café racer a la vez, con un poquito de deportividad y haciendo la neo. Pero después mantenemos algo clásico también, con un faro redondo. Entonces decís, ¿qué mierda hiciste acá?
Bitpilen, papá, no hay una explicación. Es una Bitpilen, sí, ahí está, fin de la historia. Tenemos ahí un guardabarro que es hermoso, que tenemos dividido en tres partes. Tenemos un montón de cosas que acá, por lo que tenés que comprar esta moto, es porque te entra por estética, porque decís, wow, wow. Ahora, las cubiertas tienen 11.000 kilómetros. Ambas están escalonadas y no me molestaron nada al momento de manejar. Están ahí, se siente que no están como cubiertas que están en perfecto estado, sí. Pero eso no me molestó. Y vos decís, bueno, ¿y qué mierda me importa si no te molestó, Chewy? Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque si la moto con cubiertas escalonadas me está dando este tipo de sensaciones, es porque es muy buena la estabilidad, la maniobrabilidad de la moto. No me molestó el tren delantero al momento de girarlo ni nada de eso. Con cubiertas escalonadas suele molestar un poco. En este caso no me molestó absolutamente nada. Entonces, la verdad que eso... Habla bien de la moto, porque no me quiero imaginar encima lo que debe ser si están las cubiertas fetén. Son las originales de fábrica. No dijimos las medidas, le voy a decir que trae 160-60. Son Batlax de parte de Bridgestone. Ahí están, no, acá, ahí están las medidas. Sí, Batlax Hyper Sport. Sí, 160-60 atrás, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Y 120-70 adelante seguramente también. Sí, correcto. Las S21 son muy buenas cubiertas. Están un pelín escalonadas, sí. Necesitan cambio para alguien que... Todo el mundo ve este tipo de motos o ve mi Street Triple y dice, boludo, vos estás forrado en guita, ¿cómo no le vas a comprar cubiertas? Hijo de puta, anda a Mercado Libre, 105 lucas, una Diablo Rosso 3 trasera. Anda a cagar, boludo. No es que llegamos a estas motos. No, acá en Argentina llegamos pidiéndole al abuelito, al primo y al hermano y sacando un préstamo en el banco, y recién ahí llegamos a esta moto. ¿Y vos querés que andemos con cubiertas tope de gama? No, el argentino llega como puede, boludo. Es más, no andamos en llanta nomás porque la hacemos mierda, pero si se pudiera andaríamos en llanta por ahí. Entonces, nada, hay una realidad. ¿Están bien todas estas cubiertas? Sí. ¿Tienen un poquito de cuadrado? Sí. ¿Están escalonadas? Sí. ¿Hace falta cambiarlas? Para mí no. Al principio ni bien las vi, lo primero que le dije al dueño, están para el cambio, le digo. Ahora que probé la moto, no creo que estén para el cambio, a menos de que las manejes en lluvia, pero ni siquiera tampoco, porque al tener control de tracción y ABS, por más que te esté jodiendo la cubierta, porque yo les explico, cuando vos tenés una cubierta escalonada y agarrás la moto en lluvia, la cubierta es como si estuviese, la moto está rebotando todo el tiempo, entonces pierde adherencia con el piso. Y en lluvia eso se nota mucho más que en piso seco. En piso seco casi no se nota. Y perdés igual en piso seco un pelín de adherencia. Pero en lluvia se nota muchísimo más y puede llegar a ser un poco más peligroso. El tema es que si tenés asistencia de control de tracción y de ABS, estás básicamente cubierto. Así que no siento que por las sensaciones de manejo haga falta cambiar cubierta ya urgente en esta moto. Y son muy buenas cubiertas. Y eso, repito, habla bien de cómo se comportan las suspensiones. Unas suspensiones que no terminan de ser del todo duras ni del todo blandas. Al ser regulables se puede modificar muchísimo. Están reguladas ahora, no sé de qué manera exactamente, pero las sensaciones que me dio en este momento fueron de una moto que podría acelerar y andar fuerte, tranquilo. No se hunde tanto la suspensión trasera al momento de acelerar, así que está correcto. Si quiero zigzaguear fuerte, puedo. Y si agarro opositos, no va a ser tope completamente rápido, así que están correctas, están muy bien las suspensiones por cómo está, por la ergonomía de la moto. El frenado de la moto es correcto, es muy bueno. Yo me esperaba que pueda llegar a frenar un pelín más por el peso que tiene, pero claro, tiene un solo disco. No es que falte frenado por la potencia que tiene, por esto, sino que he probado motos que frenan bastante más. Simplemente eso. No estoy diciendo que frene mal, frena muy bien. Puedes hacer tranquilamente un stoppy, hasta, bueno, sí, puedes hacer un stoppy frenando porque no tiene anti-stoppy y tranquilamente. El freno trasero está bien. El ABS es un poquito intrusivo, pero no es tan intrusivo como el control de tracción, que cuando uno acelera de golpe, la moto no se va a levantar, o si se levanta, se levanta muy poquito, porque el control de tracción funciona usando las dos ruedas y te va a bajar el acelerador al momento de que sienta que hay diferencia de velocidad entre las dos ruedas. También quiero decir que los controles de tracción que sensan por las dos ruedas generalmente fallan cuando la cubierta ya está muy gastada, porque cambia el diámetro de cubierta. Entonces, ojo con eso. ¿Se puede medir la cubierta cuando pones una medida diferente en esta moto, Fede? No, ok. No vi yo un parámetro, porque por ejemplo, la Ducati Super Sport tenía un modo en donde vos entras a ese modo, si le pones una medida diferente de cubierta a la cubierta delantera o trasera, y vos la rodás 200 metros y de vuelta, y se
el control de tracción se calibra para esas cubiertas porque la cubierta tiene un diámetro diferente, ¿ok? Bueno, no creo que tenga ese modo, por ende estás obligado a tener estas medidas de cubierta si es que querés mantener usando el control de tracción y que funcione correctamente. Y te digo que te falle un control de tracción no es algo lindo, es algo bastante feo. Pero bueno, por ahora a mí no me falló el control de tracción. Sí lo sentí muy intrusivo y puede que si tuviese cubiertas nuevas que no estén tan gastadas, sea un poco menos intrusivo el control de tracción. Existe la posibilidad, no lo sé, como no la probé así, no lo sé. Volviendo al punto, me parece una moto que es pura y exclusivamente, te tiene que entrar por los ojos primeramente. Los espejitos son hermosos, no son 100% funcionales, o sea, son correctos, pero no vas a ver zarpadamente para atrás. Las manetas me encantan, estas manetas Brembo son buenísimas. Ustedes por ahí dicen, son unas manetas de mierda, Chevy. No. Cada maneta hace que el frenado, el tacto de frenado, el tacto del embrague sea muy diferente y es algo muy premium que traiga estas manetas la Bitpilen. La verdad que aceleración constante, muy fuerte. Ese motor monocilíndrico se siente, la patada se siente en cualquier momento. Yo repito, lo usaría sin control de tracción porque es una Wheelie King. Vos podés andar haciendo Wheelie divertidamente muy seguido. No sé si para mí, por ahí, para lo que voy a decir, hay una Smart Peel en 701, ¿no? Sí. Ok. Para lo que a mí me gusta en general es como que pondría, en vez de tener 6 manillar, tendría un manubrio un pelín más arriba. Vas a perder un poco de estabilidad y deportividad, pero siento que por lo que acelera una moto de un solo cilindro en este cubicaje, qué sé yo, la tendría para eso y tirar wheelie, boludear, derrapar la rueda trasera, qué sé yo. ¿Podés tenerla como esta? Obvio que podés. Existe la moto y todo y cada uno tiene sus gustos, por supuesto que sí. Pero al tener una posición deportiva es como ¿voy a correr o no voy a correr? Pero los cambios terminan siendo un poco cortos. Entonces es como que, pero tiene quick shifter. El quick shifter funciona espectacular, una seda. Sí debo decir que, si mal no recuerdo, creo que la 690 en bajas RPM sentía que era más llevadera que esta, porque esta es como que no le gusta ir a bajas RPM. Puede. Diferente de un NS200 que ni puede directamente, ¿entendés? Pero esta es como que no le gusta mucho ir a bajas RPM. Después los cambios se me resultan un pelín cortitos, para mí, para lo que por ahí estoy acostumbrado, y para decir, estoy en una moto deportiva que generalmente suelen estirarse los cambios. En la vieja escuela no era así, en la vieja escuela era tipo, tenían semimanillar todo y los cambios no eran súper estirados. Bueno, depende de qué tan vieja escuela, si te vas a un NSR o cosas así, obvio, ¿no? Pero estamos hablando de que básicamente lo que hicieron es agarrar el motor naked y ponerle un semimanillar y una estética conservadora. Estéticamente me parece hermosa, divina, preciosa, véanla en persona porque me gusta mucho. Sí me hubiese gustado, creo que la Smart Peel o algo tiene un algo alrededor acá, puede ser las 200... Una chapita, sí, vamos a filmarla para que se note. Ese detalle a mí me gustó, por ejemplo. ¿Ves? Si vemos acá, tenemos justo una Smart Peel. Muchas gracias, dueño, que me está dejando filmarla. ¿Ves? Esta chapita sí me gustó, ¿eh? Mirá qué boludeces que se fija Chewy, ¿no? Decime, ¿te gusta más? Uy, casi me voy a la verga. ¿Te gusta más eso que se ve así ahí? ¿O te gusta más como se ve acá? ¿Entendés? Acá te está marcando el 701, así, ¿entendés? Y el otro te está diciendo Smart Peel, papá. Pero es como que me hubiese gustado algún tipo de detalle o algo acá, creo yo. Ahora, la verdad, a mí me gustó. Si le tengo que dar un puntaje, tengo que esperar un poquito porque si tengo que ponerme a pensar, tengo que hablar. El precio, ¿qué precio tiene? ¿Te acordás? El precio estaba $19.500. $19.500, bueno. $19.500 me parece un precio bastante aceptable, pero cero kilómetro. Sí. Cero kilómetro. Bueno, 0 kilómetros bastante aceptable, pero yo creo que iría un pelín más abajo. Teniendo en cuenta que tenemos 75 caballos, 72 Nm y todo eso, yo realmente creo como que estamos a la altura de un MT-07 de caballaje, pero no de Newton metro, de peso. Las sensaciones de la moto son mucho más premium realmente, son bastante más premium. Sentís que estás llevando algo mucho más grande, de más potencia, todo. Pero la realidad es que terminamos yendo a lo que es las fichas. Y sí, tenemos la potencia similar a un MT-07, por ejemplo. Entonces, al tener una potencia similar es como que
$19.500, estamos bastante, estamos hablando de un MT-09 usado, un Z900 usado, un KTM 790, estamos hablando de tipo, todo ese tipo de motos que están más o menos por este precio. Entonces creo que es un pelín cara, pero tiene que ver, creo que, con la estética, con frenos Brembo, con suspensiones WP, con todo eso creo que tiene que ver. Entonces realmente a mí me hubiese gustado por ahí un pelín que esté, no sé, de $18.000, no $19.500, creo yo, por el tema del peso y eso, del tema de la potencia y eso. $19.500, un poquito, no te estoy diciendo $500 menos, no te estoy diciendo 1.000, te estoy diciendo $1.500 menos. $18.000 me parece un precio que está bien, pero el precio tipo de venta, de competencia, así, con las motos del precio que con las que ande, qué sé yo, creo que hasta podría llegar a ser 17.000. Me parece un pelín cara. No te estoy diciendo que no estés comprando algo que tenga buenas prestaciones, que funcione bien, que tú... No. Vibraciones no hay. Apenas se siente el manubrio, pero es raro, porque se sienten de los puños para adentro y no en los puños, pero se siente que el manubrio está vibrando, o el tren delantero está vibrando. Un pelín, no mucho. Pero la verdad que está bastante bien. De velocidad máxima debe andar como el 690, que está, si la chimichurreas mucho, debe ser 205 kilómetros por hora, pero, o 210 por ahí, pero debe andar por ahí de velocidad máxima. 230. ¿230 te dio? Ah, ¿stock? No, al anterior, sí. Pero hay mil dividido de 230. 230, esto para, fíjate si sube el cosito cuando le pego. ¿Sube? A ver, para dejar de seguir filmando, ¿eh? Opa. Ahí, el otro sí, subió. Ok, listo. Bueno, perfecto. Y 230 le dio al dueño anterior. No pensé que un monocilíndrico podría llegar a esa velocidad. Aparte del 690 de un amigo, todo chimichurreado, que lo vieron acá modificado en el canal, le llegó a dar 215. 230 es una banda de velocidad de fondo. Eso va a subir un poquito el puntaje para hacer un Cacerolón importante, ¿eh? Y porque tiene una aceleración espectacular. Debe tener una sexta que estira, ¿no? Sí, la sexta estira como la puta madre, me dice el dueño. Bueno, nada. Si le tengo que dar un puntaje, me falta todavía el consumo, ¿te acordás? Malísimo. Malísimo, uff. Ah, es verdad, dice 70 kilómetros y le queda medio tanque. Ciudad, 100 kilómetros y empieza a decir low fuel. Y si andás despacio, podés seguir andando un montón más. ¿Cuánto es un montón? ¿40 kilómetros? Me saltó low fuel, hizo 20 kilómetros en ciudad y me decía que me quedaban 60 todavía. Ridículo. Pero, claro. Y en ruta hice... Con 700 pesos en la semana, 150 kilómetros. Claro, pero a ver, claro, 150 más de 150 kilómetros no vas a hacer. No, en ciudad no. Bueno, 150 kilómetros en ciudad. Es un consumo que también la tira bastante abajo. No creo que estemos comprando una moto rutera. Él me contó que se lo compró un dueño que la había ruteado y decís... 4.000 kilómetros le hizo en ruta. Se te cansan más las piernas de cargar nafta que de otra cosa, creo, ¿viste? Bajá, subí. Pero bueno, si le tengo que poner un... Y si va fuerte encima, en ciudad 150, en ciudad, pero si llegás y es fuerte en ruta, porque le querés poner un parabrisas, no le asiento para rutear, muchachos. Esto es una moto para salir un fin de semana, frenarla, que robe miradas y que te entre a vos por los ojos y eso. Y que te guste el comportamiento de un monocilíndrico. Porque lo tiene bien presente. No es que es un monocilíndrico que se trata de disfrazar de algo, no, no. Tenés un monocilíndrico polenta. Mi puntaje para esta moto, repito, yo voy a mí estéticamente me gusta, pero sé que al que le gusta le va a gustar mucho. Entonces yo creo que tengo que dejar de lado el puntaje a la gente que dice no me gusta esta moto, porque es una de las cosas más importantes de esta moto, de la estética. Yo creo que por la velocidad, frenado, aceleración, consumo, comodidad, precio poco elevado, ahí asistencias un poquito intrusivas, pero tenemos cubiertas incluso escalonadas, que las sensaciones de las suspensiones y el parte ciclo en general no me las transmitieron lo escalonadas que están. Así que yo creo que el puntaje está entre un 8.75 y un 9. Estos puntajes, boludo, es una cosa de locos, porque es tan difícil y es tan particular que le voy a dar el 8.85 para que esté arriba del 75 y abajo del 9. 8.85 es el puntaje que le estaría dando a la Husqvarna Bitpilen 701. Creo que lo tiene bien merecido. Para ganarse el 9.5 debería tener mejor consumo, un asiento que no sea tan filoso a los costados, un asiento un poco más cómodo atrás, un precio un poco más reducido y unas asistencias menos intrusivas. Con eso la moto se ganaría
un 9.2, creo, hasta ahí, un 9.25. Pero estamos en el 8.85, creo que bastante bien merecido, que es un muy buen puntaje, me parece muy particular y muy linda. Como siempre digo, no sé un carajo de moto, si lo digo para vos, opino lo que estás a punto de... Bueno, no me mandes tu mierda en el canal. Andá y cagá en el inodoro, boludo, vas, te tirás el garco, tirá Glade, no seas hijo de puta, porque si entra alguien después se fuma todo el oro de la mierda. Y después venís acá a mi canal y me decís, te estaba por decir terrible barbaridad, pero como no sabés una mierda de motos, no puedo decir nada. Exactamente. Mostra acá la Husqvarna Bitpilen 701 y la verdad que está linda, ¿no? ¿Vos qué decís? Más fachera. Muy fachera, ¿no? Más fachera en persona que en foto, ¿eh? ¡Aguante la paja!